A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿nos puede contar algo de los choques culturales de un mexicano en Chile? Te respondo. <music> Bueno, pues aquí estamos con Ale. Ale, pues es mi niña, la cual está viviendo en Chile desde hace cuánto? Nueve meses. Desde hace nueve meses. Así es de que, pues le voy a preguntar cuáles son los principales choques culturales que ha tenido en Chile. O sea, cosas que se diferencien de, que sean diferentes de México a Chile. Por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo, que era chileno, que él me platicó que, que poquito antes de que él se viniera a vivir aquí a México, vino su esposa. Y pues ahí tienes de que llegó platicando allá que, que aquí en México comían sandía con chile y, y nadie le creía. Y ella decía, no, pero si yo lo vi. <laughs> nadie me lo... Nadie me lo contó. Yo lo vi. Y no, no nadie le creyó. Y si ya cuando llegué acá pues me di cuenta que no solo los no solo las sandías, dices pues las naranjas, los mangos, todo lo comían con chile. Y pues pues es una es, es, es una de las de las cosas, también él me platicaba de un de un ¿cómo se llama? un guiso que hacían allá que era prácticamente la rellena. ¿Sí conociste la rellena? Moronga. ¿No? Sangre. Sí, sangre, sangre de res. Que la, que el, pero es probable que en Chiloé no, porque él era de Santiago, pero su esposa era de Chiloé. Y, y bueno, me, me, me contaba cosas que, que, est que estaban, que se usaban en su, en su, en su rancho, pues. Pero no este, no necesariamente pues, en Chiloé o en, o en Santiago, ¿no? O sea, pues, es posible, vamos, era agrónomo, así es de que es probable que anduviera en el campo también entonces él me platicaba que, que que los chilenos pues hacían mucho mucho esa esa cosa que era pues moronga o relleno o cómo se llama morcilla de, en diferentes países se llama de diferente forma y no me acuerdo cómo se llamaba allá en Chile ah, prieta. cómo prieta prieta se llama sí. bueno pues vamos a vamos a ver qué nos Qué nos cuentas de, de lo que hacen de, de lo que has este percibido de los chilenos en en estos días en estos nueve meses Veamos. empieza por contarme bueno un poquito yo llegué a Chile desde el sur entonces llegué primero a Chaitén que es un pueblo de seis calles ahí estuve como dos meses de ahí estuvimos en Chiloé otros meses que también está en el sur y es una isla Venías Hoy de acá, Argentina. Sí, yo venía de Argentina. Estaba viajando. Okay. Y ya me quedé en Chile. Uh -huh. Y desde hace como cuatro meses estoy viviendo en el norte, en Coquimbo. En Coquimbo, ah, ok. Que es totalmente diferente a la Patagonia. La Patagonia es puro, puro bosque o praderas, verde, lluvia todo el tiempo. Y acá en el norte, si será que llueve un par de veces al año. Eh, Todo sabe, con mucha Coquimbo no, no será en, en, en el desierto, en, en Atacama. No, es que no, sí, no, 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 no conozco Coquimbo, pero, pero si es en Atacama, probablemente no, no, no llueva un par de veces al año, probablemente llueva en, en 30 años una vez. No, está a seis horas de Santiago, justo, justo cuando va empezando el desierto. Ah, ok. Bueno, platícanos pues un poquito de, de esas cosas me di cuenta primero es que los chilenos son muy serios comparado con no solo los mexicanos sino con el resto de latinoamérica yo venía de argentina donde todos son muy alegres muy abiertos como que siempre tienen esta sonrisa y de repente pasé a chile y todo mundo sobre todo en el sur todo mundo era como muy serio muy frío muy desapegado muy de mantén tu distancia y lo que me contaron es que los chilenos del sur son más fríos que los chilenos del norte entonces para mí fue como un gran cambio así de, oh, todo el mundo haciendo fiesta y de repente cruzo la frontera una hora y todo el mundo es súper serio. Ah, ok. Pero aún así son como muy cordiales. Y yo creo que mi choque cultural más grande fue cuando llegué a Chaitén, que suena feo decirlo, pero eran un poco muy racistas. Ahorita bueno, yo estaba viendo la tele, estuve viendo las noticias todos los días en Chaitén y todo el tiempo en las noticias era los inmigrantes hacen esto, los inmigrantes delinquen, la seguridad está fatal por los inmigrantes, los inmigrantes están pasando ilegalmente, los inmigrantes roban así todo todo el tiempo. Y yo me quedé de, uy, <laughs> qué bienvenida me siento. Aunque claro que por inmigrantes se refieren más que nada a colombianos y venezolanos. Ah, Ok. Entonces, per, por ejemplo, yo peruanos, iba a la tienda. Peruanos, no. No, colombianos y venezolanos son de eh, los que más les tienen. Es probable que los peruanos ya, 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 ya hayan pasado a otro nivel. Es muy posible. <laughs> ok, continúa pues. Sí, no, en Chaitén, cuando iba a la tienda escuchaban mi acento diferente y como me, después de que me vieron varios días, es de, ok, esta no es turista. Y me empezaron a preguntar como, ¿de dónde eres? Yo, ¿eres colombiana? ¿Eres venezolana? Así, pero. De una forma muy, muy ruda. Y así de, no, soy mexicana. Ah, mexicana, bienvenida. ¿Te quedas mucho tiempo en Chile? Y así de, no sé, tal vez. Pero igual como que al decirles que era mexicana, cambiaba mucho su actitud. Ah, ok. Entonces, como que no hay, supongo que en Santiago habrá, pero en otras partes, sobre todo en el sur, prácticamente no se ven mexicanos. Sí, pues es que deben de ser muy raros. Se tiene la noción de que si eres mexicano y te vas para Estados Unidos, no te vas a ir para Chile. Sí, claro. Y sí. bueno, también me pasaba muchísimo que me preguntaban cómo hacía dedo por ahí para ir a los puntos de interés o para moverme porque yo no sé conducir. Los conductores cada vez que me, me, yo les decía, oh, tengo un novio aquí y ahora estoy viviendo en Chile, me decían... Bueno, si te quieres quedar, lo mejor que puedes hacer es que embarazarte. Así ya nadie te va a poder sacar del país. Y así de, ¿qué? Mm -hmm. Entonces como que se tiene esta noción de que si eres mujer extranjera, te quieres aferrar a Chile no importando qué, no importando los medios. Ah, ok. Y a veces era un poquito incómodo. Y bueno, eso es en... En cuanto a un poco al racismo que se vive aquí, como que tienen un poco, digamos, un complejo de superioridad. Ah, ok. A ver, ¿y alguna otra cosa? Bueno, la comida también es un gran, es algo a lo que me he tenido que acostumbrar muchísimo, porque aquí me dicen, toma, toma este pebre, que es como un pico de gallo, que sea, pero sin sí, el serrano y con aceite. Ah, es ok. Como, me dicen, toma, toma, este tiene ají, te va a picar mucho, lo pruebo y no pica nada, pero nada, nada, nada. Y dice, ok, este pica, sí. Este, el amigo ese que te digo, el chileno, que estaba conmigo en la maestría, él me, me contaba que un día fuimos a comer a un, a un restaurante ahí del, del colegio y, y nos dieron una, una, una vasija, más o menos por aquí así, o sea, un poquito más grande que. Que, 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 que mi cabeza, uh -huh. como por aquí así de, de, de profunda, ¿sí? éramos como unos 10 o 12 más o menos, estaba llena de salsa de, de tomate, o sea, de, de la, del, del verde, de tomate verde. Y, y entonces pasó, y, y uno se sirvió, luego se la pasó al siguiente, también se sirvió, luego se sirvió, se sirvió el otro, y, y nosotros estábamos al final. Y cuando llegó este cuate me dice, "Mira, ahí ahí está ahí está la cosa. En Chile a, nos habrían dado una vasija de este tamaño." Sí. Dice, sí. <laughs> dice, y todos le, le estarían echando me, menos de media cucharada, una gotita, dice, así en cada uno de ellos y llegaría aquí a la mitad. Dice, mientras que aquí esta vasija enorme <laughs> llegó llegó vacía. Esa, esa, esa es la diferencia, dice. O sea, en Chile sí se usa el chile, pero en, en, de, de esa forma, pues. También me platicó que un día estaba en Argentina y, y ya, 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 ya vivía en México. Uh -huh. Y pues les, les pidió aquí. Y entonces le, le dieron un, una vasijita con chile en polvo. Y él dice no yo quiero una salsa de que, no pues está de la fraga no pero en Argentina todavía están peor que, que en Chile o sea en Chile de plano o sea toman poco pero en Argentina pero toman. en Argentina menos no toman nada nada nada, sí. nada de nada a ver pues, sígueme platicando de qué otras cosas veamos se fue el hilo Ah, por ejemplo, aquí logré conseguir la salsa cholula, uh -huh. que para mí es una salsa que no pica nada en México. Que aparte la conseguí la 60 pesos la bote, del botecito chiquito. ¿60 pesos mexicanos no cuando, o, o, o chilenos? chilenos. ¿Hm? ¿Ah? ¿60 pesos pues mexicanos? mexicanos? ¿Cómo? Sí, sí, todo voy a hacer en pesos ah, mexicanos. Ah, okay. eh, Y en México cuesta, que ¿20 pesos? ¿15 pesos? Y cuando yo le eché a mis papas, le eché prácticamente media botella, una bolsita de papas y mi novio se quedó sorprendido y me dijo, pero es que estás loca, te vas a destruir el estómago. Y yo así de, no, estoy echándole poquito para que no se me acabe, porque si fuera por mí le echaba la botella entera. <laughs> pues sí, así, así pasa con... Te, te, este, un, un compañero que estuvo conmigo en la maestría también, era colombiano. Él, él cuando llegó un día compró unas papas adobadas y no hombre se, se estaba muriendo de la enchilada <laughs> que en aquel entonces no, nos llamaba mucho la atención eso no ahorita ya ya este ya pues uno se da cuenta con, con el youtube y de esas cosas que que este que pues sí pues simplemente les, les, les asombra el que el que aquí haya esas cosas o sea, el chile es una de las cosas que más, con las que hay más, este con las que hay más, pues, cosas de pues de ese tipo, pues. Ahorita me quedé sorprendida que aquí se vendan los taquis azules, que son como los más picantes y que incluso me pican un poco. Uh -huh. Es como, oh, se venden. Qué chistoso que se venda, porque si a mí me pica un poco, no quiero imaginar cómo son para ellos. Pues sí. Ah, fíjate, también, también, este, tengo, tengo una anécdota de un, este, me platicó este amigo, el chileno, que un día su, su mujer trabajaba en el CIMIT. CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo que, que, hay, que está ahí en Texcoco. Este, y pues un día llegaron unos investigadores nuevos de Uruguay. Y pues ahí los, los recibieron, hicieron una comida para... Como, como, como bienvenida, dice, pero lo que pasa es que luego, luego resulta que las señoras que contratan para hacer la comida, pues son mexicanas y pues, pues las hacían, hacían con chile. Oh, no. Y luego uno de los hijos del, del investigador le preguntó a mi esposa, eso fue lo que me platicó él: dice, oiga, esto pica. Ella lo probó, dijo, no, no pica. Ah, bueno, entonces se sirvió. Y no, hombre, en cuanto lo probó, se le pusieron rojas las orejas. <laughs> y todos los cachetes así rojos, rojos. Y ya se estaba muriendo el chamaco. Y ella, pues, ahí se estaba, con, este, ¿cómo se llama? Pues disculpando, ¿no? De que, pues, es que yo no. Pues, para mí, no me supo. A, a, a nada, ¿no? Me, no me supo a, a. ¿Cómo se llama? A. Chile. Sí sí no me supo Chile y entonces pues simplemente pues ahí se quedaron se, 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 vamos pues yo creo que han de haber pensado que esta señora les había jugado una mala una mala broma que luego los mexicanos les gusta hacer esas bromas no siempre a ver alguna otra cosa bueno, en cuanto a comida, nada más es como diferencias así normales, como nosotros comemos tortilla, los chilenos comen un montón de pan y de hecho los chilenos que van a México se están quejando todo el tiempo de que en México no hay buen pan. Ah, ok. En mi opinión el bolillo es muy bueno, pero cada quien. Ah, ok. Demás, toman menos café que nosotros, ellos toman té negro mm -hmm. y cocinan un montón con calabaza que nosotros tenemos como un mes al año. Calabaza. Sí, esa como naranja, como de Castilla, la que haces sí, con. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que la calabaza en mi casa había muchas calabazas cuando estaba chiquillo. Cuando más o menos por ahí, en el 73, un día llegó Juana. Juana era, la, era una cuñada de mi papá, hermana, esposa de, de su hermano. Llega y le dice: Ay, compadre, fíjate que ya nos llegó, nos llegó un polvito. Que prácticamente nos quitó de trabajar. Dice, es un polvito que lo echas tú después de que siembras y ya no sale ninguna otra planta más que el puro maíz. Sí, o se, sea, se, se llamaba gezaprín, pues yo, yo después me enteré de, de de cómo funcionaba y todas esas cosas, ¿no? Y pues sí, sí es cierto eso, de que. Entonces, pues ya las calabazas, pues ya no se pudieron sembrar, porque pues eran. <laughs> También se las llevaba el gesaprín. <laughs> Pero, pero ahí en la, en la casa, vamos, lleg, llegamos a tener, pero vamos, cuando yo tenía siete, ocho años, así, ten, teníamos muchas calabazas. Y ahí mi mamá las, las cosía con, con miel. O sea, las, las partía en pedacitos, así, más o menos de ese tamaño. Y las acomodaba en un caso y, y, y le echaba miel encima. Y supongo que agua también, y, y, y las cocía. Híjole, yo creo que por eso soy diabético. Sí, esa cosa, yo aguanto un, un par de cucharados y ya. Yo... A ver, ¿y qué otra cosa has visto allá? De... Bueno. Desde que estamos juntos, no sé por qué a Rodrigo le empezó a salir cosas de México en su Facebook. Entonces le empezó a salir una página que se llama El Mágico Mundo Laboral, donde la gente escribe cómo los explotan sus trabajos. Uh -huh. Y él me dijo, pero es que en México suena de terror. Eso no es, esa clase de explotación tan fuerte no se ve en Chile o no tan seguido. Ah, sí, como... ¿Te, ¿Te sabes algún caso? ¿No? Como cuando dicen que vas a trabajar ocho horas y termina trabajando la gente doce horas por el salario mínimo ahí en México. Pero sí, sí los hay esos casos. Digo, yo la verdad nunca lo he visto, pero bueno, puede ser que, que ah, sí los no, hay. Yo sí lo he visto. Con, mi, con la misma, ya ves Gaby, mi amiga, pero bueno, no sé si te acuerdas de Gaby, pero ahí en, que vive en Tonalá. Uh -huh. Ahí ya le ha pasado que se metió a trabajar y en vez de sus ocho horas la tenían diez o doce sin paga extra. Ah, vaya cosas que ni siquiera estaba en sus en su contrato. Bueno, si te dan contrato, ¿verdad? Sí, que seguramente no les dan contrato ni, ni nada de eso. Sí. Ah, vaya. Y otra cosa que me llamó la atención, y de hecho no sé si está en México eso, que cuando Rodrigo perdió su trabajo, le dieron el seguro de cesantía, donde le pagan una cantidad de dinero por como cuatro o cinco meses más en lo que encuentra trabajo es suficiente dinero para vivir bueno hay, hay, hay este pues, pues se, se llegaron a platicar mucho de esas cosas pero la verdad es que no sé yo como no he perdido trabajo nunca no no no, no nunca nunca me he fijado si, si hay ese tipo de cosas pero se comentó en alguna ocasión de, de un seguro de desempleo pero la verdad es que no, no recuerdo es que yo no conozco a nadie que haya tenido eso en México. Sí, es probable que no, que, que no lo haya. Que no lo haya. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que, que perdió su trabajo ahora con la pandemia. Y pues, ¿qué crees que hicieron? Se pusieron a cocinar. La mayor parte se fue a los tianguis. Es, ah. esa, es la, esa es la solución que encuentran aquí en México. Sí, una amiga se puso a vender fotos de pie algo <laughs> que sí es cierto eso de las fotos de pies no, dijo que no hizo tanto dinero solo perdió su dignidad pues sí pues sí pero eh, las fotos de pies bueno pero no creo que, que haya mucho efectivamente no Era... creo que haya mucho dinero en, en el, este. intento se... ¿Eh? el intento se hizo pues sí y hay alguna otra cosa, ¿no? Bueno, también es que hay tantas cosas como el tema ¿cómo se llama? Ah, ya. Por ejemplo, no, también en México, no sé si es obligatorio tener el no, ¿cómo se llama cuando pones dinero, tu patrón pone dinero y el gobierno pone dinero para tu jubilación? Bueno, tu retiro. Sí, los afores. Los sí, los Afores. No sé si en México es obligatorio, pero en Chile es obligatorio y solo hay una fo o sea, no se llama Afore, pero digámosle así. Solo hay una Afore, tienen el monopolio total. Ah, ok. Eh, no, aquí, aquí sí los hay, pero la verdad las cosas es que pues está de la fregada porque, porque generalmente la gente invierte, este puede gastar poco en eso. Y entonces cuando, cuando resulta que, que ya te jubilas, pues te sacan la cuenta y, y capaz de que te salen con que, bueno, le vamos a dar 1200 pesos una cosa <laughs> al mes. es obligatorio que, que sea mínimo, un, un salario mínimo. Así de que así de que este, en la pensión pues puede ser de, de, desde un salario mínimo, que son 7200 pesos. Chistes que aquí dan lo mismo, o sea, no un salario mínimo, dan más o menos siete mil pesos al mes ya que te jubilas, pero a, con los precios que hay aquí, comparación de México, con eso no vives, es imposible vivir. No, no, pues aquí tampoco. Sí. <laughs> aquí tampoco ¿Cómo? vives, pues porque crees que andan luego de, 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 de cerillos? Ah, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, los, los precios, eso era lo que quería decir, que yo casi me muero cuando llegué a Chile y vi los precios de todo. Todo está como el triple de México. Ah, ¿sí? Sí, o sea, sí, los salarios son mejores en general, pero es que todo está el triple. Va ser... más o menos como 500 mil pesos chilenos, ¿no? Al mes es el mínimo. 470 mil pesos sí. creo que oí yo hace poquito. Sí. Es que... No. Está, estaba viendo un video de un, de un cubano uh -huh. y dice, no, pues es que esos precios en Chile, dice, están caros, están caros. Dice, claro, si ganan como 40 o 50 mil pesos al mes, pues está bien. Y, y al rato sacó su, su, su teléfono y vio cuánto ganaba, ¿no? El salario mínimo, pues era 470 mil pesos. Y, 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 y dice, ah, ah, caray. Dice, no, pues sí, es que lo comparas con el de Cuba. pues es... sí. Pero no, es que... Sí, pero yo lo que he oído es que es, es que hay, hay quien dice que, que en Chile este, está difícil está difícil ¿cómo se llama? Este... O sea, con, el, con ese salario de 470 mil pesos está, está difícil pues porque tienes que pagar muy caro todo lo que todo lo que compras. Sí. Uh -huh. se, se, eh, eh, el, eh, a ver, el, el, el asunto está que este, este amigo chileno, el que te digo que estaba conmigo en la maestría, pues él, él estaba conmigo, ahí platicábamos mucho. Ahí me, me platicó de que, de que dice, no, dices que aquí en México, dice, cuando sales a, a la carretera, dice sales con un montón de carros por, por por un lado y por otro ¿no? dice que te pasa uno por acá otro por acá así este te andan pasando uno por un lado y otro por otro dice sí. mientras que en Chile pues no es este es es una vamos poco se ve eso o sea cuando sales en la carretera a veces duras horas así sí para encontrarte otro carro dependiendo de dónde sí eh, lo que pasa es que, claro, hay una cosa, eso, eso que te digo me lo platicó en el 88, 89, por ahí. Y, Ay, y probablemente ya tenía 5 o 6 años que no iba. Entonces, te es, es, estoy hablando de, de, de cosas que estaban en el 84. Y bueno, puede ser que el, que el país haya cambiado bastante de, de entonces para acá. Sí, porque lo que es la Ruta 5, que es la Panamericana que te lleva desde... Desde el norte-norte hasta Chilo, eh. Todo eso siempre está llena de carros. Ah, ok. A ver, ¿algún Cuando, otra, ¿alguna otra cosa? La seguridad. Sobre todo en el sur. Eh, nunca bueno. la puerta. ¿Cómo? Nunca cerrábamos la puerta, nunca le poníamos llave. Sí, eso, eso también me lo platicó este amigo que, que, que ahí eran muy, muy seguros, pues dicen los los carabinieri los carabineros sí. pues era era una profesión incluso cómo se llama este aspiracional no mm -hmm. o sea una profesión en la que en la que tú aspirabas a ser a ser carabinero vaya creo que ahorita ya no tanto pero están mucho mejor que en México no, no, pues en México es, es, es una cosa horrorosa que que este que de plano cuando te decides hacer policía pues es porque ya de plano ya no encontraste otra cosa. Sí. Ah, eso sí, eso sí me dijo él. Dice, ah, pero eso sí, dice, cuando salen a pegar a los a, a los manifestantes y todo eso pues a, a, salen a pegar de a veras. Apuntaban a los ojos. Ok. Eh, pero, ¿qué iba a decir? Pero sí, lo que me dicen también, recuerdo cuando justo el día que crucé a Chile me dijeron, y recuerda, pase lo que pase, nunca intentes sobornar a un carabinero. Porque uh -huh. los están grabando constantemente y si tú intentas sobornarlo, él no solo no se va a dejar, sino que va a llevarte presa. Uh -huh. No sé si me llevaría presa, pero es ah, sí, me llevaría presa. Sí, de hecho, de hecho, este, hace poquito hace poquito vi un un un, un, un reportaje de un no, no reportaje sino era un video pues en youtube de un fulano que que este que quería probar cómo cómo sería dar, dar una una coima a un a un este a, a un este, pues no sé un tangente de tránsito algo algo similar estaba en Chile y él dijo no pues ahí dice lo bueno está que pasamos la frontera y ahí estábamos en Argentina dice en Argentina sí sí sí, sí este sí sí lo hicieron así sí le dieron un, un, un su coima al, 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 al policía mientras que en Chile pues parece ser que, que no no sí, se no. podía no se podían intentar pues uh -huh. A ver, cuéntame otra cosa. Bueno, otra cosa que se me hizo curiosa es que como que los chilenos saben más de nuestra cultura que nosotros de la suya, porque acá les llegan como que llegan cosas como el chavo del ocho o algunas telenovelas o ah, okay. programas. Y me di cuenta que ahorita, hoy en día, ven también a varios youtubers mexicanos en general. Entonces los niños ahí salen con sus frases mexicanas y sus papás se quedan de ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ah, ok. Hace poquito, hace poquito vi a, a Germán en, con, con el Escorpión Dorado. Si ¿Sí has visto no. el Escorpión, si ¿sí has visto el Escorpión Dorado cuando cuando este, sale en su, en su carro. No. Bueno, este, pues ahí salió con Hola soy Germán ahí en el. O sea, eh, ah, bueno, el escorpión dorado lo que hace es subir a, a su carro a, a, a fulanos conocidos. Mm. Y tiene muchos conocidos. ¿eh? Hace poquito subió a su carro a... a, a, a ¿Cómo se llamaba el exmarido de, de Shakira? Piqué. Okay. A Piqué. En una ocasión subió a, a este, al negro. ¿Cómo se llama el, el que... El príncipe del rap y esas cosas. Ok. Este, ¿cómo se llama? Will Smith. Will, Will Smith sí. O sea, este, ya, ya, ya es este, un fulano bastante famoso, digamos. Wow. Yo sí, me sí. quedé cuando comenzó. Cuando comenzó, sí, pues sí. Ahorita ya tiene a, ahí seguido sube a, a este, ah, a, pues a, ahora en estos días subió el chicharito. Bueno, el chicharito pues es, ponle que no es muy famoso, pero pero ya, 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 ya subió en algún, en varias ocasiones a, a Eugenio de Derbez vaya este, pues, pues sí o sea, ya, ya, ya este cuate se, este, está a otro nivel uh -huh. a ver alguna otra cosa mm, no lo sé no lo sé es que hay muchas cositas chiquitas, pero en general siento que la cultura chilena y mexicana son bastante similares porque, bueno, yo después de haber vivido en Europa del Este, de haber pasado muchos meses en Japón, en Tailandia, he visto diferencias tan grandes que ya venir a Chile es un poquito como estar en casa, sin ah, estar okay. en casa. Y bueno, no puedo hablar por todos los hombres mexicanos, ni puedo hablar por todos los hombres chilenos, pero al menos en mi experiencia... Los chilenos son menos machistas que los mexicanos. ¿Ah, sí? Bueno, al menos por lo ¿Y que... ¿Y cómo he visto? te atreves a decir eso? Me va a llover hate. No, no, está bien. A ver, bueno, si son menos machistas. A ver, por ejemplo, alguna, alguna anécdota en ese sentido que bueno, te demuestre no, sí, que... Como que de repente a Rodrigo le daba la loquera del cloro y empecé a decirme mujer limpia. Se ponía a limpiar junto conmigo y los dos nos dividíamos las labores. Ah, okay. Ahorita que no, está, no, está, no ha tenido trabajo, yo no he lavado un traste en todo este tiempo. O los dos hacemos juntos la comida y al principio él hacía toda la comida. Y no es como que sienta que su masculinidad se ve afectada por eso. ¿Y si sí sabe lo que es un traste? No lo sé. <laughs> Supongo que sí. Está ahí para que le preguntes. ¿Si ¿Sí se usa aquí traste o no? ¿no? Ah, sí ellos le dicen loza. Ah, ok. Sí sí, 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 sí sabe. Sí, es que, es que, este, en alguna ocasión vi a, vi a varios argentinos hablando de eso, de que, ay, traste. Es que Porque parece ser que para los argentinos traste es, este. Pues, pues tiene algo que ver con el trasero, y, o sea, no sé exactamente cómo, cómo sea, cómo, cómo sea la, la, si se usa la palabra entre ellos, pues. Pero como que tiene que algo que ver con... Con bueno, el trasero. El ¿Mm? Ya. Bueno, pero bueno, creo que... Ver, y eso es otra cosa también. Cuando recién llegué, que empecé a andar con Rodrigo, todo el primer mes, siempre que hablaba era de qué. ¿Qué dijiste? Repite otra vez, porque ni entendía sus modismos, hablan súper rápido los chilenos con un acento muy extraño, y al principio a veces ni siquiera parece español lo que hablan. Este, en, en una ocasión publiqué un, un, un video de una cubana que anda en Chile. Y pues ahí tienes de que en un momento dado les dijeron, les dijeron que se iban a, a, a repartir, o sea por el equipo de sonido de, de, de un supermercado que iban a repartir este, este comida gratis para bueno que estaban los promotores de una de una empresa que entonces que, que, que fueran ahí a, a que a que les regalaran una empanada de pino <laughs> y pues ahí tienes de que de que ella estaba que, ay dice qué es lo que dicen y, y estaba así preguntándose qué es lo que dicen y yo dije, no, pues es que los chilenos hablan horrible, no hombre, ya me, ya me, este, ya me comían <laughs> por andar diciendo eso. Pero el asunto está que en esos días fue cuando, cuando vino la Soy Germán aquí con, con el con el este con el escorpión dorado, y pues ahí tienes de que de que él le platicó ahí, de que dice, no, pues es que hablamos así, pues está, está muy raro eso, como hablamos. Dice, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos chileno. Sí. Ah, vaya. Entonces, pues yo se, lo, yo se los puse eso y les dije, a ver, aquí, el, este, hola, soy Germán, está diciendo que, que ellos ni hablan español, que hablan chileno. Pero claro, cuando, cuando ya te tiran hate, ya, ya, es porque ya es porque ya decidieron que no. Sí, ya que no les va a gustar nada lo que digas. Uh -huh. Que no, que, que, no, que no tiene importancia lo que yo diga. Entonces, ahorita estás en el norte. Sí. Ya cerca del desierto de Atacama, pero. Pero ahora sí, por ejemplo, algo que me pareció muy curioso es que aquí nunca hace realmente calor. Está como muy. muy Toda plano. La, todo el año la temperatura está más o menos igual, como 18 grados. Ah, ok. Y en Chiloé, pues ahí sí, ¿no? un frío espantoso las carreteras amanecían congeladas y no hay, no teníamos calefacción interna. Qué barbaridad, Vamos, bueno, ahorita sí. yo, yo, yo aquí ando, ando con un frillazo, pero no, no sé si echarle la culpa al, al frío o, o a la edad, o, sí yo creo que más bien es, es la edad o, o la diabetes eso es pero el asunto está que, que, que yo me siento muy, muy frío. Muy, muy, frío, mucho frío, con mucho frío. Yo creo que no ha de ser frío porque Osvaldo anda con calzones así. A ver, ¿cuántos están allá en Guadalajara? Ah, caray, pues quién sabe cuánto. A ver, ahorita reviso. Ah, están a 18 grados. Uh -huh. Pues yo, la verdad, este, Pues mira mira lo que traigo ¿cómo? acá estamos a 13 y tengo calor <laughs> no pues sí es probable que sea por, por por tu edad porque yo de plano de plano este no pues simplemente en la noche estuve estuve, estuve dormido así como con cuatro o cinco cobijas y y de ah, todos sí. modos tenía tenía calor, tenía frío, digo. Pero bueno. Es, eh, o sea, hay, hay un hay un frente frío ahorita. No es este. No es nada más así el, el, el clima el, el clima normal de, de aquí de Guadalajara. Sino pues hay un frente frío. Sí. Entonces, ya no te acuerdas de otra cosa? así como importante no no no, no. Necesariamente, no necesariamente importante aunque sea una anécdota nada más así de no sé te digo que cuando también cuando hice dedo me acuerdo que cuando recién empecé a andar con rodrigo eh, yo iba a hacer senderos que están como a 15 20 kilómetros del pueblo donde vivíamos entonces hacía dedo para allá y en varias ocasiones me llegaron a decir Ah, bueno, tú no te tienes que preocupar si tienes novio chileno, porque en Chile las que ponen el cuerno son las mujeres. Y me lo dijeron varias veces. Es probable, pero no, no nada más ellos, no nada más los chilenos en todo el mundo. <laughs> o, ¿O no me lo crees? No, no, no es mi experiencia. <laughs> bueno. Seguro que no tienes otro. Yo, no. Otra, otra, no, me refiero a otra, otra, otra anécdota así de. Bueno, algo curioso que he visto, y no sé por qué no lo he grabado, cuando vamos al Tianguis, que aquí le dicen ir a la feria, uh -huh. eh, a veces hay un señor vestido de, de mariachi cantando música mexicana. Mm. Y se me hace muy curioso eso, es como, ¿qué hacen en esta ciudad random? Cantando. Y nunca me he atrevido a hablarle para preguntar. O sea, tiene toda la cara de chileno, entonces yo me supongo que es un chileno que vivió en México o algo. No, este. ¿Has oído, has oído hablar de, de Guadalupe del Carmen? No. Pregúntale a tu novio si ha oído hablar de Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen. No, no lo he escuchado. No. Bueno, Guadalupe del Carmen era una cantante chilena que se, se, se llamaba de otra forma, pero ella se puso Guadalupe del Carmen porque quería tener el, el nombre del, de, de la patrona de México y la patrona de Chile. O sea, la, la Virgen del Carmen, supongo que. Ah, ya, la Virgen del Carmen sí la conoce. A Guadalupe del Carmen no. Bueno, eh, bueno ella se puso ese nombre, Guadalupe del Carmen, dijo, para, para tener este es el que es el que te digo de, 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 en el pueblo chileno de allá del sur cómo se llama Chan, llanco, chanco 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 hay uno que se llama así sí sí en chanco hacen un festival de la canción mexicana ah sí me dijiste y sí me puse a ver sí uh -huh. ah bueno se llama el el festival se llama Guadalupe del Carmen o sea Guadalupe del Carmen ya se murió pues Ah, ya. pero pero este de, de, dejó el nombre para el festival porque pues ellos este que estuvieron tuvieron pues este cómo se llama este pues la visita de Pedro Infán, de Jorge Negrete una vez y pues dicen que, que, que a partir de una de una película de Jorge Negrete precisamente pues fue cuando empezaron todos a cantar esas cosas. Y entonces ahorita simplemente llegas tú y hay 10, 12 fulanos cantando en ese festival. este, Cantando canciones mexicanas. Wow. Sí. sí. Y, y además de que com com comentan por ejemplo que, que en una estación de radio que hay ahí en Chanco, ya la, ya la, ya la he oído. Uh -huh. Este... Pues ahí tienes de que, de que tienen dos programas, uno en la mañana y otro en la noche, de una hora cada uno de música mexicana. La ranchera, sí. sí. Wow. En casi todas las radios locales hay programa de ranchera. Ok. Aparecer en casi todas las estaciones locales ahí. ¿Hay música mexicana? Sí. Ah, ok. Bueno, pero, pero en Chanco hay dos programas. Sí. <laughs> De hecho, sí. de hecho, este, sí sabes que Cocula ya es pueblo mágico. Sí. Sí, sí, sí lo sabías. No lo encuentro, ya pues, sí, sí ¿Cómo? me habías dicho, pero... No, ah, que ya. sí me habías dicho. Ah, ok. Pues, pues yo digo que, que, que bien podrían buscar hermanar el chanco con Cocula, pero. Para... Ah, ya. Pues sí. sí, ¿no? Digo, yo supongo que. Mariachi, o la cuna del mariachi. Sí, sí, pero el asunto está que pues a ver si se, se, lo, se lo propongo a alguien y, y que me pague el viaje <laughs> Ay, que sí. para, para ir a hablar con, con las autoridades de Chanco que lo más probable es que si les propongo eso a, a, a alguien más vaya y, pero bueno está bien si lo hacen ellos está bien digo porque es un pueblo pues pues apenas un poquito más grande que, que Cocula. Sí. Entonces, pues sí, tienen su festival. Y. Y pues esta, Guadalupe del Carmen, incluso tiene un, tiene un museo y cosas de esas, tipo sí, pues. Ahí en Chanco. Bueno, era, 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 de, era de Chanco, pues. huh. Bueno. Entonces, ya no. ¿Ya no hay otra cosa? Pues fuera de su obsesión con, la, con el manjar, que a mí se hizo muy chistoso que le llamaran manjar al dulce de leche. Al dulce de leche. A la que, Pero es una obsesión. Que, que la cajeta, que... que no, no sé si en Chile también les parezca no. una grosería decirle cajeta. Porque no, en Argentina, no sé. pues sí, ¿no? Pero no sé si en Chile también. No, no, solo no saben qué es, no les suena nada. Ah, ok tienen una obsesión, se lo ponen a todo a veces solo quiero un pastel de chocolate, lo pruebo y tiene manjar, veces... lo que sí es que el, el, la, 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 las conchas son los que lo, lo que sí les llama la atención a ellos porque dicen que, que pues eso sí es una grosería sí. ¿Eh? eso sí es una grosería sí sí Sí, pero bueno, pues aquí, aquí simplemente pues hay, hay conchas. ¿sí? ¿Y se las come uno? Pues sí. Y, y te las puedes comer con, con manjar, con cajeta. <risa> <risa> bueno. Bueno, pues entonces pues yo creo que ya. Ya se alargó mucho el video. <laughs> pues tiene 43 minutos, pero al editarlo yo creo que va a bajar un poquito. Ah, ya. Y, y la cosa está en que, que, que nada más saliste tú o sea, voy a tener que grabar todo con, conmigo ahí. Ah, ya. O sea, de todos modos voy a estar a un lado de ti y ahí voy, voy a estar hablando. Pero pero además, este, yo, 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 yo me, me tapo la boca. Ah, ya. Porque este, yo todavía estoy en pandemia. En, en, <laughs> en el, los videos. ¿En cómo? en los videos. en los videos así es de que pues lo voy a lo voy a tener que hacer así no, no hay problema simplemente ya después de que lo edito me pongo por un lado y y, 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 y y voy haciendo las cosas que o sea ya una vez editado lo pongo por un lado y y, 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 lo, y lo pongo a, a, a que se recorra y yo estoy este oyéndola lo, lo que voy lo que se va diciendo y, y simplemente lo lo voy simplemente así diciendo las cosas que que que, este, que llevo ahí este estaba pensando en que si, si tiene éxito este este video podemos hablar de en en, en algún en, en alguna semana de estas algunos choques culturales que tuviste con con los serbios o con los o con los húngaros, los o con japoneses. Los húngaros. ¿Eh? O con los japoneses. Con los japoneses, los coreanos, los indonesios, <laughs> los vietnamitas. A ver cómo le va el video. Bueno, sale pues, pues nos estamos viendo. Nos vemos. Bye. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas, es gratis y además es libre de impuestos.